La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166, Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. ...17 de enero... La buena semilla de hoy la leemos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Durante la guerra de Vietnam, un rico coleccionista de obras de arte perdió a su único hijo. Algunos meses después de terminada la guerra, un hombre se presentó en su casa con un gran paquete diciendo: «Cuando yo era soldado, su hijo me salvó. A menudo me habló de usted y de su amor por el arte. Le ofrezco su retrato que yo mismo pinté». Profundamente emocionado, el padre le agradeció. Tiempo después, cuando este coleccionista murió, sus posesiones fueron subastadas, incluidas sus obras maestras. Ese día el subastador mostró el retrato del hijo y anunció: «Primera subasta para este retrato». Hubo un gran silencio, pero nadie propuso nada. El subastador insistió. Entonces, una voz se oyó desde el fondo de la sala: $10. Era el jardinero, quien desde hacía mucho tiempo se había ocupado de la propiedad. La asistencia impaciente pensaba que al fin la subasta comenzaría en serio. Pero el comisario anunció: «La venta ha finalizado». El difunto había sometido esta venta en subasta a una disposición secreta. El que comprase el retrato de su hijo sería heredero de todo, incluidos todos los cuadros. La Biblia cuenta la historia de otro hijo único, un relato que nos concierne a cada uno de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Para beneficiarnos del amor divino, para recibir la gracia divina, para ser herederos de Dios, basta con invocar el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. No hay otro camino. Esta fue la buena semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena@semilla.ch. La Buena Semilla, meditando en la Palabra de Dios.